Buenas, 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 de la buena con ustedes, de la comunidad Underclan, haciendo un nuevo videito acá con mi amigo Sonic, que hoy tiene otra vez la barba transparente porque estamos en la oficina de Underclan y tengo el fondo verde, por eso tampoco tengo luz, ¿ok? No la tengo acá, pero quería hacer este videito porque Axie Infinity ya sacó toda la info de buff y algunas cositas más que quiero compartir con ustedes, ¿ok? Voy a empezar a compartir pantalluli. Y acá tenemos el documento donde tenemos toda la información. Obviamente les voy a dejar acá el link abajo en la descripción para que ustedes lo puedan revisar. También otra cosa que les quiero comentar. Verán que en el Marketplace ya aparecen las cartas de Origin. Si vemos los Axie podemos ver los ojos y demás. Esto es una opción que tocamos acá, ven. Podemos ver Origin o podemos ver la forma clásica. También los invito a que lo puedan revisar, ¿ok? Pero bueno, hoy vamos a hablar de esto, ¿sí? No voy a comparar con las cartas ni andar dando vueltas además. Solamente voy a trabajar en la información. Lo voy a leer, les voy a contar todo lo que va diciendo, ¿sí? ¿Qué significa? Y ustedes lo pueden después ir a revisar con las cartas y demás, ir haciendo las comparativas, ir teniendo noción de cómo la carta lo aplica además a los efectos y demás. Pero yo voy a estar trabajando solamente mirando esta información, aparte así no se hace extenso el video. Vamos a arrancar con los debuff, ¿ok? El primero que tenemos es weak. Debilidad, dice que el target al que le peguemos o que tenga weak va a ser un 20% menos de daño su ataque, ¿ok? Como habíamos dicho, weak baja el ataque del enemigo. Bleed, sangrado. El target pierde 15 de vida cuando juega una carta. Efectivamente, como habíamos dicho, el sangrado nos va a ir sacando vida. Dice que entonces el Axie que tenga sangrado va a perder 15 de vida cuando juegue una carta. Ojo, pues si no juega no va a perder. Pero si juega cartas, por cada carta que juega va a perder 15 de vida. Recordemos que el sangrado dura lo que dice que la carta que aplica sangrado dure. Eso revísenlo después con las cartas que aplican sangrado. Fear. Dice, cuando que sea que esta unidad use una carta de ataque, ojo, acá es una carta de ataque, va a ganar una confusión en su pila de cartas, o sea, de donde gana cartas, ¿ok? Se le va a sumar una pila, una carta de confusión. Ahora abajo vamos a ir leyendo después qué harían estas cartas de confusión. Es una maldición, ¿ok? Pero en definitiva, el Axie que tenga Fear, cuando sea que ataque, que use cartas de ataque, va a ganar una confusión, se le va a acumular una confusión a su pila de cartas, ¿ok? Otra vez, el Fear va a durar lo que dice que dura el Fear, la carta que aplica Fear. Bien, Deathmark. Cuando sea que tu oponente juegue una carta de ataque, nuevamente, el target va a perder 13 de vida por energía gastada, ¿ok? Acá no solo tiene que usar carta de ataque, sino tiene que gastar energía. Entonces, por cada carta de ataque que use y el enemigo que tenga la Deathmark, va a perder 13 de vida por energía gastada, ¿ok? Bien, Higgs. Cuando sea que el target use una carta que no sea de ataque, en este caso acá habla de cartas que no sean de ataque, va a acumularse o va a sumársele una carta de confusión a su pila, ¿ok? A su pila, a su draw pile, o sea, a su mazo de cartas de donde él levanta cartas. Bien, Frágil. Esta unidad gana 20% menos de escudo de sus habilidades, ¿ok? El frágil efectivamente al final baja el escudo, ¿ok? En este caso hace que gane 20% menos de escudo cuando utilice habilidades. Bien, Poison, veneno. El target pierde 3 de vida por stack at the start of this turn. O sea, cada vez que empiece el turno va a perder 3 de vida por cada stack de veneno que tenga. El stack se reduce de a 1, o sea, por cada turno va a ir perdiendo un stack y tenemos un máximo de 30 stacks acumulables. Sleep, sueño. El target no puede usar habilidades, ¿sí? Si es atacado se le remueve el sleep. O sea, el Axie que esté dormido no va a poder usar habilidades. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le termine el sleep, que eso va a depender de cuánto dura el sleep dependiendo de la carta que aplica sleep. Que es lo que diga, ¿no? Que dure el sleep. Ahora, si yo le pego a ese Axie, se le va a ir automáticamente el sleep, ¿ok? Bien, Disarm. El target no puede usar habilidades de ataque. O sea, el Disarm hace que el enemigo al que le aplico el Disarm no va a poder usar cartas de ataque, habilidades de ataque. Obviamente el Disarm va a durar, una vez más, lo que diga la carta que aplica el Disarm, que dura. Bien, Doubt.
el target gana 20% menos de vida cuando del healing, o sea, de las curaciones. O sea, 20% menos se va a curar. Stun. El target no puede usar ninguna habilidad. Esa, me gusta el stun. El stun hace que el target no pueda usar ninguna habilidad. Vulnerable. El target recibe 20% más de ataque, de daño. Bien, me gusta el vulnerable. Iba a eso, ¿no? Yo decía que podía hacer que reciba más daño. Bueno, efectivamente, recibe 20% más de daño. Vamos con los buffs. Taunt. El target al lugar de target de ability. Ah, bueno, es un aroma. El target al que le aplico taunt, ya sea mío o del enemigo, va a ser el axi al que todos ataquen. ¿Ok? Bien. Burbuja. Bloquea 5 de daño por stack. Bueno, recuerden que habían cartas que nos daban burbujas. Bueno, por cada burbuja vamos a recibir 5 menos de daño. Podemos tener un máximo de 3 burbujas, ¿ok? Y cuando tengamos 3 dice que se va a transformar en una bomba burbuja. ¿Qué hace la bomba burbuja? Acá está explicado. El próximo ataque hace explotar esta burbuja y además generamos 20 de daño a todos los enemigos. Ojo al piojardi. Rage, o sea, furia. No, miento, Rage, furia está abajo. Rage es, sería ira. Tenemos un plus de 2 de daño por cada Rage, por cada stack de Rage que tengamos. Entramos en modo furia cuando tenemos 10 stacks de Rage. ¿Qué es el modo furia? ¿Qué hace? Bueno, el modo furia, cuando entramos en modo furia, dice que ganamos 1 de energía. O sea, nos sirve para ganar energía entrar en modo furia. Y además pegamos el doble. Durante ese turno, o sea, sería como el crítico, ¿no? Que pegaba el doble. Bueno, todos los daños que hagamos en ese turno en modo furia van a pegar el doble. El DMG Boss, ¿se acuerdan? El aumento de daño. Dice que el aumento va a hacer que peguemos uno más por cada stack que tengamos. O sea, efectivamente nos aumenta el daño. Acá ya sabemos cuánto nos aumenta. Nos aumenta 1 de daño por cada stack. ¿Ok? O sea, el target al que ataquemos va a recibir uno más de daño por cada stack que tengamos. Bien, me quedé pensando. Healing Boost. O sea, el aumentador de healing. ¿Cuánto nos aumenta? Acá dice, incrementa el efecto de curación de las cartas de esta unidad por 1 por cada stack que tengamos de Healing Boost. Bien. Cleanser. Each stack negatives, one debuff. Bien, dice que each stack nos borra un debuff que tengamos apilado en este target. El cleanser nos limpia un debuff negativo, ni más ni menos. Fitter, pluma. When axis bueno, cuando este axis no haga múltiples hits, o sea, que ataque a varios a la vez, sino que ataque a uno solo, va a consumir todas las plumas que tengamos stackeadas. Y por cada pluma vamos a generar 2 más de daño. ¿Ok? Además, nos va a curar por 2. ¿Sí? Acá dice que podemos tener un máximo de 10 plumas. ¿Ok? O sea, por cada pluma que tengamos acumulada, cuando hagamos un ataque que no sea múltiple, por cada pluma vamos a pegar 2 más y además nos va a curar 2. Leaf. Regenera 5 de vida cuando termine el turno y podemos tener un máximo de 5 Leaf. Steel, o sea, recuerden que hay cartas que nos hacían ganar Leaf. Bueno, esto es lo que hace el Leaf. Otra vez, no voy a ir a las cartas y ver cuáles son las cartas y demás. Eso lo dejo para que lo revisen ustedes. El Steel, sería como un camuflaje. Dice que el target no puede ser atacado directamente. O sea, el axi que le pongamos este camuflaje no va a poder ser atacado en esa ronda. Cuando usemos una carta con este axis se nos va a remover el steel. El steel va a durar lo que dice la carta que va a durar, ¿no? Ahora, si yo uso una carta, automáticamente se me va el steel, el camuflaje. O sea, voy a poder ser atacado. Bien, y meditación. Dice que meditamos por 2 turnos. Si sos atacado mientras estás meditando, te despertás y vas a ganar 3 de ira. De rage, ¿sí? De ira. Ahora, si no sos atacado, se te va a limpiar un debuff y vas a ganar una energía cuando termine el efecto. Bien,
Acá vamos a las maldiciones, ¿sí? Que son las cartas que le agregamos al mazo del enemigo. Primero, Jinx. No se puede jugar, ¿sí? Es una carta que no se puede jugar. Y dice que cuando termine el turno, el Axie más lejano va a recibir 15 de daño. O sea, entiendo que sería de adelante para atrás el último, ¿sí? El Axie más lejano va a recibir 15 de daño. También es Ethereal. No estaría Ethereal. No dicen que es Ethereal, todavía no sabemos qué sería Ethereal. Bien, Days. Es una carta que no se puede jugar. O sea, básicamente es una carta que le vamos a agregar al mazo y que le va a romper las bolas. Pues no la va a poder jugar. La va a tener ahí y le va a ocupar lugar. Confusión. Es una carta que no va a poder jugar y además es Ethereal. Todavía no sabemos qué es Ethereal. Gu. Es un Vanish. O sea, es una carta de Vanish. Que le va a desaparecer y se lo va a sumar en su pila de Vanish. Void. Es una carta que no va a poder jugar. Es una carta de Ethereal además. Y when you draw one more Void, lose one energy. Ah, bueno, cuando ganas un Void o más, ¿sí? O sea, no es acumulable, va a perder uno de energía al enemigo. O sea, le vamos a hacer perder energía cada vez que le hagamos ganar un Void. Bien, uno o más, ¿no? Burn, fuego. No se puede jugar. Y dice que es Ethereal, vamos a ver qué es. Y a tenernos de turno, o sea, cuando termina el turno, todos los aliados van a perder 8 de vida. Bien. Y por último, Blackmail dice que aplica Taunt, o sea, aroma, al Axie más lejano por 2 turnos. ¿Ok? If this not used, o sea, si no la usás, put into the top of your draw pile. Ah, si no la usás, va a ir a tu mazo, se va a poner arriba de tu pila de cartas. O sea, es una carta que podemos no usarla y en la próxima no, y se va a volver arriba de todo en nuestra pila, o sea, la vamos a volver a ganar. Podemos poder usarla en otro momento. Bien, vamos a las cartas Tool Cards, las cartas de herramienta, ¿sí? Lumber Shield. Dice que es una carta que se puede retener y tarjetea a mi aliado. O sea, puede tarjetearse a cualquier aliado. Va a desaparecer, o sea, va a ir a la pila de Vanish. Y Shield for 12. Ah, y nos pone 12 de energía, 12 de escudo y no cuesta energía. O sea, el Lumber Shield es una carta que no cuesta, no tiene coste, no va a sumar 12 de escudo. Va a ir a la pila de Vanish, de cartas de Vanish. Y además se puede poner a cualquier aliado. También la puedo retener. Es una carta que la puedo tener en mi mano, no usarla y usarla después. Bien. Strawberry, lo mismo. Es una carta que se puede retener. Va a aplicarse a cualquier aliado. Es una carta que una vez que la use va a ir a la pila de Vanish. Y va a gelear por 60. Va a curar por 60 y no cuesta nada. Y por último, Pure Water. Es una carta que la puedo retener, que puede tarjetear a cualquier aliado, que va a ir a la pila de Vanish una vez que la use y que nos va a curar por 6. Además, no cuesta energía. Bien, vamos a los summons, los aliaditos. Ahora vamos a saber qué hacen los aliados. Clover, que era una plantita. Es del tipo planta. Los aliados tienen tipo. Este es el tipo planta. Tiene 35 de vida, el Clover. Dice que cuando tu turno empieza, de manera random vas a ganar uno o dos leaf. Vas a darle uno o dos leaf a nuestros Axis. Ya dijimos que era leaf, ¿sí? Lo expliqué acá arriba. Y la planta desaparece después de 4 leaf. O sea, básicamente la planta esta sirve para darles leaf de manera random a nuestros aliados. Y una vez que ganen 4 leaf, va a desaparecer este aliadito. ¿Okay? Una vez que ya nos hizo ganar 4 leaf, va a desaparecer. O si lo matan antes, ¿no? Tronco. El trunk. Es un tipo planta. Tiene 75 de vida y tiene aroma. ¿Se acuerdan que hay una carta nos saca 75 de vida y agrega un aliado trunk? Bueno, este aliado tiene 75 de vida y va a tener aroma. O sea, le van a pegar todos a ese aliado. Está bueno al final. Yo había dicho que tendría que tener una buena utilidad eso de sacarme vida.
bueno, tiene una buena utilidad. Dejo un aliado y hago que todos los enemigos vayan a atacar a ese aliado hasta que lo maten. Claramente lo puedo curar y demás e ir manteniéndolo y es súper útil. Bien, Robin es un tipo pájaro, tiene 18 de vida. Y dice que todos nuestros teammates, o sea, nuestro equipo, va a generar 16 más de vida, ¿ok? Dice que pierde 8 de vida cuando termina el turno, ¿ok? O sea que claramente 8, 8, 16 va a durar 2 turnos, 3 turnos a lo sumo. Bien, Mavis es un tipo pájaro, tiene 18 de vida también. When you turn start, o sea, cuando empiece el turno, después de ganar una carta, Mavis se le va a reducir. Mavis va, reduce 1 de energía de cualquier carta de ataque de manera random y va a perder 8 de vida cuando el turno termine, ¿okay? Está bueno este Axi, este aliado, porque dice, después de ganar una carta, Mavis va a reducir 1 de energía de una carta de ataque. O sea, va a hacernos que gastemos una energía menos. Está muy copado. Bien, y por último, el aliado Mushroom Hongo es un tipo planta, tiene 18 de vida. Dice que cuando finaliza el turno, este hongo va a regenerar 24 de vida de mi aliado más lastimado. Además va a perder 8 de vida, ¿ok? Está buenísimo porque entonces a nuestro Axi o aliado que tenga menos vida lo va a curar. Bien. Y por último, palabras clave también acá. Descripción de palabras clave. ¿Se acuerdan que no sabemos qué era Initial, qué era Vanish y bla, bla, bla? Buenísimo, acá lo sabemos. Initial es cuando jugás esta carta en primer turno. Es la carta que usamos en el primer turno. Como decíamos, cuando una carta dice Initial, tiene que ser la primera que tenemos que jugar. Vanish. Remove the card from your deck until the end of battle. O sea, remueve la carta de mi mazo cuando termina la batalla. Bien. Me quedé pensando, no sé en qué. Estaba leyendo y pensando. El Vanish es eso. Es una carta que se remueve cuando termina la batalla. Bien. Scry. Look at the top cards of your draw pile. You may discard any of them. Como decíamos, el Scry es adivinar, es ver las cartas de nuestro mazo y podemos elegir descartear alguna de ellas. O sea, además de ver qué es lo que viene, tenemos la posibilidad de descartear alguna de esas cartas. Es súper útil, tanto para nosotros, porque puede venir alguna carta que no nos sirva, como para el enemigo, porque podemos sacarle cartas. Innate. Start each battle with this card in your hand. Ignite es que vamos a arrancar la batalla con esta carta en nuestra mano siempre. O sea, las cartas que son Ignite, siempre vamos a arrancar la batalla con esa carta en la mano. Muy copado. Clean. Remove the buff for Dragged up 5 stacks. O sea, remove. El Clean remueve un debuff. Y podemos tener un máximo de 5, ¿ok? Estaqueados, 5 cleans. Los cleans sirven para remover debuff. Y el dispel remueve un buff. O sea, este remueve debuff y el dispel remueve buff, ¿ok? Claramente, from target se lo vamos a aplicar al enemigo, ¿no? Tenemos un máximo de 5 que podemos estaquear. Steel dice que genera daño puro y hace ganar vida. Okay. El Steel, las cartas que llegan a Steel generan daño puro y además nos hacen ganar vida. Y el Retain dice que don't discard at the end of the turn. Lo que dijimos, las cartas que dicen Retain las podemos retener, ¿sí? Y cuando pasa el turno no va a desaparecer la carta, la podemos retener. Okay. Bueno, esto fue todo la información que tenemos disponible. Ya vamos a hablar del tema de los potential points y demás cositas. Hoy este video lo quiero terminar acá. Para no ser muy largo, quería dar la descripción de todas estas cositas que lanzaron. Me encantaría que dejen en los comentarios qué opinan, cómo lo ven, si les parece que
hay algo que haya dicho que por ahí esté mal o que ustedes lo ven de otra forma. Me encantaría también saber qué opinan de todo esto nuevo, ¿no? ¿Cómo ven sus axis? ¿Cuáles le parecen más rotos? ¿Cuáles son las cartas que le parecen mejores? ¿Los buffs que le parecen más copados? ¿Qué opinan del frágil, del fear, de estos nuevos cambios? Hay nuevas dinámicas, hay nuevas mecánicas. La verdad que está buenísimo. Tengo una re manija de que arranque Origin. Creo que estamos todos en la misma. Así que nada, los leo en los comentarios. Por favor, déjenme sus opiniones, sus puntos de vista y demás. Deseo que les haya gustado este video, que les sea muy útil. Recuerden que voy a dejar en la descripción los links para que puedan revisarlo por su propia cuenta. Y nada, nos vemos en el próximo video. Los saluda de la buena de la comunidad de Underclan. Si les gustó el video, déjenme su like, suscríbanse y activen la campanita para poder ver los próximos videos que haga y además porque me ayudan muchísimo a crecer. Esto ha sido todo y nos vemos en la próxima. Bye.